Bueno, venga, pues nada, macho, vaya caminito de coche, ¿eh? Llevamos hoy. Ya te digo, ya te digo. Bueno, ya estamos aquí. Vamos en tus oficinas. Bueno, mías. Buenas tardes, caballeros. Aquí tenemos a Fer, al de que llevamos hablando. El Fercho. Bienvenidos. Gracias. El Fercho. Adelante, esto te lo sabes ya, Arnau. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en las oficinas, ¿no? Qué bonito, Padel Pro Shop. Bueno, háblanos un poco. Es oficina de Padel Pro Shop y Oxdog también. Correcto. Esta es la oficina de Oxdog en Madrid, luego está la parte en Suecia. Y luego, además, pues aquí también convivimos con parte del equipo, efectivamente, de Padel Pro Shop, de marketing y demás. Claro, pero veo ahí unas zapatillas Múnich. Múnich, sí, efectivamente, porque Padel Pro Shop, además, es Balonmano Pro Shop. Y esta es una colección de balonmano que hicimos nosotros. Ah, aquí. ¿Y Balonmano Pro Shop? Claro, claro. Ay, yo claro, no tenía ni idea. Claro, Padel Pro Shop tiene todo. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla en una oficina de Oxdog y de Padel Pro Shop? O sea, entiendo que, evidentemente, manejar todas las ventas, pero supongo que más cosas, ¿no? ¿Recibís aquí a jugadores y demás? Sí, bueno, principalmente hemos recibido a Arnau, porque llevamos un añito y Arnau fue como la incorporación que hemos podido como controlar aquí desde Madrid, porque estaba Ramiro, que estaba en Doha, hablando de responsabilidades, la parte de marketing, todo redes sociales, aunque vamos y venimos a hacer shootings de producto y tal, aquí hacemos como toda la parte de postproducción, digamos, y también se lleva el tema comercial, pues todo llamadas y gestiones con otros países, otros distribuidores, aquí está Dion, que ahora lo presentaremos, y Ramón. ¿Aló? Que se encargan de ello. Tengo muchas ganas de pasar un ratito con ellos. Vamos a ver allí dónde están y vamos a ello. Vamos a ello. Venga, va. Aquí estamos ya con el gran Dioni. Fer, preséntalo o se presenta él. Yo creo que lo va a hacer él mejor que yo, ¿sí? La verdad. Dioni, ¿quién eres? Bueno. pues soy un empresario, por decirlo de una forma, soy un amante del pádel y nada, monté mi empresa hace 13 años, empezamos vendiendo hockey. ¿13 años ya? 13 años, sí, en primero de carrera. Ajá. Y nada, luego pasamos al balonmano, a día de hoy somos la tienda más grande de España de balonmano y hace 3 años empezamos con el proyecto de Padel Pro Shop, que ahora a día de hoy pues, estamos entre las 3 tiendas más grandes de pádel. Y además estoy como desarrollador de negocio un poco de todo de Oxdog, haciendo lo posible para que la marca pues crezca con lo que creo uno de los mejores productos de mercado y apoyándonos en jugadores muy buenos como él y otros tantos. ¿Cuál es la figura de Fer? Porque Fer lleva con nosotros casi todo el día. Luego se ha tenido que venir a hacer unas cositas aquí a la oficina y tal, pero lleva con nosotros casi todo el día. Le veo, siempre que veo cualquier actividad de Oxdog, le tienes a Fer, es el chico que vale para todo. Bueno, es el director de marketing, el director de comunicación, el director de todo de Oxdog Padel. Lleva un año más o menos con nosotros y mucha parte de la suerte de crecimiento es gracias a él, pero hace de todo. Hace de todo, excepto jugar bien, hace de todo. Va como un cohete. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el éxito de que las cosas vayan tan bien? Yo tengo mi teoría y es que nos hemos juntado un grupo de gente muy comprometida que cree muchísimo en el proyecto y luego además es que creemos muchísimo en el producto. Si por más interés que pusiéramos, por más bombo que le diéramos, si el producto no fuera bueno no valdría para nada. Pero estamos tan convencidos de lo que vendemos y lo que estamos ofreciendo al mercado que se hace fácil, entre comillas. Yo creo que ese es el mayor éxito o la mayor clave. Es buscar un poco la diferenciación con tecnología, con buen material, no tanto fijarnos en acciones de marketing, que por supuesto creo que tenemos una línea de marketing muy limpia, pero creer que el producto que tenemos es el mejor en tanto a tecnologías, en cada año sacar cosas nuevas, en hacer algo distinto al mercado y posicionarnos ahí como una marca de calidad. Yo os digo que son unas palas muy top. Ahora, yo puedo decir que son muy top, pero la gente tiene que probarlas. ¿Tiene opción de probar las palas? O sea, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de Oxdog como una marca que permite al usuario, antes de hacer la compra, probarla? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, en España hay, no sé, me la juego, 25 test centers, más de 25 test centers, donde puedes ir, probar las palas, tienen las palas y se pueden jugar. Y creo que a día de hoy ya es bastante más sencillo que hace un año, porque hay mucha gente con Oxdog por España. Aparte de los test centers, pues coge una pala a un amigo y probarla, cosa que hace un año no podíamos decirlo, a día de hoy ya la hay. Y eso, pues desde el Club del Padre Arnau hasta en Madrid hay 4 o 5. O sea, si te metes dentro de la web de oxdogpadel.es,
Test Center te aparece un listado tremendo en las islas, en toda la península. Eso para lo que sería en España e internacionalmente, pues seguimos un poco este modelo. Es que digo lo de siempre, o sea, la verdad no es lo mismo probarlo que poder decirlo, de uno mismo con su propia experiencia. Yo creo que es ideal. ¿Cómo entra Arnau en la marca, que no entró como podemos entrar cualquiera en una marca, ¿no? Fue una cosa diferente. Cuéntame. Bueno, yo antes de firmar con ellos ya jugué un web tour con su pala, porque me dejaron probar y vi que iba muy bien y dije, pues es que no voy a perder tiempo jugando con otra pala y tal, voy a empezar ya jugando con ella. Todavía sin firmar. Sin firmar, ¿no? Sin firmar. Jugaste de gratis. El de Marbella, ¿no fue? Podemos contar como anécdota que era, no sé, nuestro segundo o tercer stand, no me acuerdo, en World del Tour, y en ese mismo torneo fuimos a serigrafiar la camiseta de Arnau para que jugara cuadro final contra Belbati Leal, creo que era. Sí, en ese momento, ya que estás en cuadro, pues ponte la camiseta de Arnau. Ya sabéis, un jugador que se arriesga en su carrera profesional a jugar en un circuito profesional con una pala, si no habéis firmado antes con la marca. Esto no, nunca he visto. Es que firmamos la semana siguiente. Sí. Así que, oye, mayor muestra de que este material funciona y es bueno, ahí la tenéis. Así que todos animaros a meteros en esos test centers, que en España tenéis un montonazo, y bueno, probarlas, que no vais a perder nada y estoy seguro que vais a ganar un montón. Arnau, y tocar otras cositas. Les vamos a invitar a que se queden aquí, porque ellos te conocen muy bien, y si dices algo que no encaja, ellos van a levantar la mano. ¿Vale? Así que bueno, lo primero. Tiene peligro este. Tiene peligro. Si te parece, vamos a ver la pregunta que te dejó Teo Zapata en el episodio número 60. Te recuerdo, sin saber que eras tú el siguiente protagonista, vamos a ver la pregunta que te dejó y le damos respuesta, ¿vale? Hecho. Venga, vamos a verla. ¿Qué tres jugadores creéis que juegan más al borde de la legalidad? O sea, que hay que son un poquito bichos y un poquito trampis. ¿Te puedo hacer otra pregunta, pero de buen rollo? ¿Qué jugador es al que tienen más estima y al que más, en el que más se fijan para mejorar? Bueno, pues dos preguntas en una. ¡Hala, mójate! Bueno, empiezo por cuál quieres que empiece tú. La que tú quieras. Elígela tú. Pues mira, con el jugador en el que tú te has mirado, en el que te ha hecho mejorar, el que te ha gustado a ti siempre. Sin ninguna duda, Paquito. ¿Paquito Navarro? Sin ninguna duda. ¿Qué veías en Paquito Navarro que a ti decías? La tranquilidad que tiene a jugar, el carisma que tiene con la gente, la manera de tener conexión con la gente de afuera, eso. Arnau, vamos con la siguiente parte. Esta es la que te tienes que mojar del todo, venga. Te mojas. Tres jugadores, ojo, tres. Sin problema, mira, voy a meterte como... Encima te los ordeno, si quieres. Te meto de número uno a Yanguas, pero tengo explicación para cada uno, ¿no? Venga, dale. Tengo a Yanguas por el empujón mítico que llevamos con Víctor Ruiz, del Riffy Raff ese, yo creo que... Y también tiene un historial, bueno, que lo conocemos, pero porque él era así, no pasa nada, ya lo conocemos. Bien. Después de dos, te voy a meter a Stupa. Ah, mira. Porque robó una pelota para mí feísima en el World Padel Tour de México hace 3 años, creo, que toca la verja así descomunal y no la canta. Yo creo que la ve, igual no la ve, pero yo creo que lo hubiese visto y me pareció feo, aunque Stupa me llevo muy bien con él y el tío habla muy bien de mí y eso me gusta mucho, es importante, aunque yo no, pero ahora le acaricio un poco. Cariño, Stupa es un crack. Y de tercer te pongo a Javi, a Garrido. ¿A Javi Garrido? Sí, bueno. Sí, le meto una pollita porque le robó una a Barahona y a Javi García este año con el VAR, que sabía que era mala, pero él nos contó que al haber el VAR este que va tan mal, le dijo que estaba seguro que se la daba buena. Y el tío la pidió y le dieron buena. Y era mal, clarísimamente. Un ranking de los tres más. Ordenaos. Ahí está. Pero ahora le vamos a dar esa vueltita de tuerca. Te toca dejar una pregunta al siguiente protagonista, que sería para el episodio número 62. Ahí lo tienes. Bueno, mi pregunta para el siguiente o la siguiente es el siguiente, entiendo, ¿no? Hola. Siguiente hola. Es qué jugador, o en caso de ser chica, qué jugadora va a ser el fracaso del año. Pumba. Vale. Me gusta. Pero ahora me tienes que responder tú a esto. ¿Qué jugador va a ser el fracaso del año? Hombre, claro, no me puedes tirar la piedra y esconder la mano. Al macho, no. Miedo. Evidentemente. Venga, suéltala. Venga, me mojo. Lo siento muchísimo porque a la gente le va a doler mucho y a joder, pero, y con explicación, voy a decir Vela. ¿Vela? Sí. Porque yo creo que, ojalá que no, pero por como acabó la temporada pasada,
tengo bastante miedo de que se vuelva a lesionar y de que no pueda acabar la temporada bien. Entonces yo creo que puede ser una de las bajas y puede ser que diga hasta aquí he llegado. Entonces puede ser como un fracaso de decepción, que no lo es, pero lo meto por ahí para no mojarme mucho. ¡Qué fácil, cara! Es lo que te iba a decir. Se podía mojar más. Y a ti, sí, a ti, a quien me estás viendo, episodio número 62, el recadito que te ha dejado, tú sí que te vas a mojar porque Vela ya se lo ha quitado un plumazo. No puede ser Vela, así que tendrás que buscar a otro. O a otra. ¿No podéis hacer la idea? Lo intenso que es este tío. Pero lo bien que se lo pasa a la gente conmigo. ¿Qué? No, sí, pasármelo lo estoy pasando bien, pero me estoy quedando sin pilas, ¿eh? Mejor, así duermes más hoy, mira. Bueno, así no molestarás a tu mujer esta noche. ¿Qué tenemos ahí? El reloj de arena. Sí. ¿Qué toca ahora? Girarlo. Venga, en 3, 2, 1, tiempo. Nombre completo y dos apellidos. Arnau es Delgado. ¿Edad? 23. ¿Lugar de nacimiento? Barcelona. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Color favorito? Verde. ¿Número de la suerte? 10. ¿Número de pie? 45. ¿Peso? 82. ¿Estatura? 1,83. ¿Comida favorita? Arroz. ¿Bebida favorita? Agua. ¿Quién fue tu primer amor? Mi madre. ¿Algún apodo? Arráutico. Si no es en España, ¿dónde vivirías? En Dubái. ¿Eres supersticioso? No. ¿Alguna fobia? No. ¿Miedo al éxito? No. ¿Miedo al fracaso? No. ¿Qué idiomas hablas? Español, inglés. ¿Gastador o ahorrador? Y catalán. Gastador. Dos palabras que mejor te describan. Guapo y atractivo. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más y cuál menos? Los pies menos, los brazos más. Vale, si no jugaras al pádel, ¿cuál sería tu profesión? Artista. ¿Empezar sacando o restando? Restando. ¿Una manía en la pista? Sacarme la mano. ¿Rival más duro? Vela. ¿Lo que nunca perdonarías? Infidelidad. ¿Número de seguidores en Instagram? 4.500... no sé. ¿Cuenta bancaria con 4, 5 o 6 cifras? Muchos. Muchos. Mañana se acaba el mundo, ¿qué harías? Dormir. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Un corazón. ¿El capricho que te darías sin saber lo que cuesta? Unas zapatillas. ¿Tu mejor golpe? La pajada de pared. ¿Tu peor golpe? La derecha de fondo. ¿Primavera, verano, otoño, invierno? Verano. ¿Puntual o impuntual? Puntual. ¿Tu momento embarazoso de tierra trágame? ¿Cuál fue? Nunca he tenido ninguno de esos. Nunca. Bueno, pues tiempo y lo ha completado. ¡Claro que sí! Yo lo he hecho, chaval. Momento embarazoso. Tienes que tener algo. Todo el mundo ha tenido algo. ¿Cuál? No sé, una caída, un momento. Yo no paso vergüenza. La gente sí, yo no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Para qué voy a pasar vergüenza? Este es infumable. ¿Nos vamos a comer? Venga, vamos a comer. ¡Vamos! ¿Quién es? Mary es una máquina. Mary es una máquina. Es una máquina. Sí. Sí. Yo tengo entendido que es tu fisioterapeuta, lo que es una amiga. Es una amiga que te echa una mano, ¿no? Cuando, bueno, pues tienes alguna molestia. ¿Y a qué hemos venido hoy? ¿Qué nos duele? A que nos descargue un poco las piernas, ¿no? Uh-huh. De la pretemporada. Sí. Así trabaja un poco la Mary con las manos que tiene, que aprieta como... Yo entreno más que él, pero a él le gusta mucho quejarse. Sí, sí. Y Mary, como veis, es gallega. Es que le decía que aquí le sueltan esa broma siempre y yo, bueno, no he sido muy original, pero le suelta la misma que le siempre han dicho. Mary, ¿cómo se porta aquí el caballero en la camilla? Bueno, se queja mucho. Se queja mucho. Se queja mucho, pero... Sí. Después le agradece porque siempre está cargadete, más ahora en pretemporada, y bueno, cuando tiene molestias viene, y aunque se queje bastante, después lo agradece. Y oye, una cosa, ¿os conocéis porque tú también juegas a pádel? ¿Es una gran jugadora? Es una gran fisio. No, juega bien, ¿no? Bien, es zurdita, tiene su... ¿Qué? Sí. Pero, ¿juegas de manera amateur o apuntas a intentar jugar profesionalmente? Estamos ahí intentándolo, todavía no consigo entrar en el circuito de Premier, pero estamos entrenando y luchando por conseguirlo. Pero ganó el FIP hace poco, en Doha. En Kuwait. En Kuwait. Ganó un FIP en Kuwait, chaval. ¿Un FIP qué era? ¿Un FIP? Un Rice. Un FIP Rice en Qatar, en Kuwait. Estamos al lado de una gran jugadora. Claro. Mary, ¿qué haces, tío? Saera.
Yo tengo aquí una cosa. Mira. Mira lo que tengo. Tengo aquí una cosa. Mira, ¿tú sabes qué es esto? ¿No sabes lo que es eso tú? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hostia, mira. Pues algo guapo, ¿eh? ¿Sale guapo? Sí, es que este, sí. Este señor se mete en programas de citas. No, no, no. ¿Cómo no, que no? Eso, ¿esto, qué es? ¿Esto qué es? No, de citas. No, lo aclaro yo, un no. Segundo. ¿Aquí? El que hace las citas es muy amigo mío, ¿vale? Y cuestión, que me llama y me dice, oye, Arnau, se me ha caído un tío, necesito que vengas y me hagas un favor, sí o sí. Y yo digo, pero, ¿para qué coño voy a ir? Hoy no puedo hablar así de mal, ¿no? ¿O sí? No sé, tú sabrás. Bueno, perdón. Perdón. Y digo, ¿para qué voy a ir yo ahí si no me gusta y nada? Y me dice, venga, por favor, vente, no tienes que atarte a nada, es solamente ir a pasarlo bien. Tal. Y digo, venga, va, pues si te hago un favor, pues voy y punto. Pues tiene una frase que yo es que me lo he tragado, lo he visto, para poder ahora contároslo bien. Tiene una frase en el vídeo que dice, no creo en el amor porque no tengo tiempo para eso. Filósofo total. Te digo, Rafa Méndez estuvo en First Dates. Eso es peor. No, eso es peor. Eso es peor. Esto se está volviendo costumbre. Ojo ahí, ojo ahí, que poco se está hablando de esto. Se está volviendo costumbre de que ahora los jugadores de pádel se meten en programas de citas. Di que sí, pero es para dar show y para espectáculo. Esto es el comienzo, no sé dónde vamos a acabar. Yo conozco esto de los chicos. Vamos a ver las chicas si también. No, yo creo que las chicas no somos iguales. No somos iguales. Bueno, ¿y lo pasaste bien? De la cita salió algo. No, para nada. Te voy a dar la boca, Para no salir nada, la verdad. No salió nada. Es que yo la verdad que me lo dejé diferente. Y cuando me quité la venda dije, ¿qué coño es esto? Me asusté. Te asustaste. De verdad, de verdad. ¿Qué, majete? Muy duro, muy de puma, muy de tal, pero bien que te quejabas en la camilla, Como siempre. Sí, te ha dado caña, Meri. La Meri es una crack. Es una grande. Sí, hace así, porque me tiene ahí al lado. Y ahí. No quiere decir una palabra más alta que otra porque a lo mejor le llueve una colleja. Así es. Bueno, oye, ¿qué toca ahora? ¿Qué hacemos? Ahora hacemos un buen sorteo, ¿no? Para la gente. Sorteo. Un buen sorteo. Pero un buen sorteaco, claro que sí. Un buen sorteaco. Porque tenemos dos cositas. Sí, exactamente. A ver si cae por ahí, una por ahí, a ver qué cae por ahí. ¡Uy! A ver, enséñanos, ¿qué es esto? Toma, la camiseta de Arnau, dale la mía. Con el loguito. Fijaros, dos ases. Y mi nombre. Y bueno, muy guay. Muy ¿eh? Chula. Una camiseta súper chula. No sé qué talla es, la verdad. Talla Arnau. L. Talla Arnau, ¿vale? Tenemos esto. A mi padre no le vale. A tu padre no le vale. No, bueno. A mi padre no le vale. Y tenemos otra cosa por ahí. A ver qué tenemos. ¡Wopa! Una caja. Es una caja. Te sorteamos una caja. Una caja de Osdo, que viene muy bien, pues si queréis meter un marco, podéis meter un marco aquí dentro, o podéis meter un libro de fotos. Sí, un libro, O tiene algo dentro, la caja está. Puede ser que sí. Es que, bueno, viene también hombre, la caja, imagino que algo tendrá, ¿no? ¡Tatán! Esta super pala. ¿Qué palón? Mi pala del 2023. Toma, acabamos de terminar la temporada. Es una pala que le ha dado unos super resultados. O sea que vamos, increíble. Y bueno, ya habéis visto, dos pedazos de sorteos en uno, dos productos increíbles. Y bueno, pues esto se merece que hagáis un gran esfuerzo. Espero que no te quejes, dos regalos, vamos. No te quejes ni un pelo. No, estoy pensando a ver si de alguna manera no te lo voy a quedar. Hago trampilla. No te lo voy a quedar. No me lo quedo. Bueno, vamos al tema del sorteo y vamos a poner los requisitos. En primer lugar, tenéis que seguir las redes sociales en Instagram de Arnau, que son arnauayat_. Vale. Siguiente. Ojo, que hay mucho en juego y hay mucho que seguir, Seguir las redes sociales de Padel Pro Shop. Vamos a empezar por ahí. Redes sociales que son Padel Pro Shop. Seguid las redes sociales de esta marca, de este palón. Octop Padel, que lo tenéis aquí, mira, aquí Octop está. Padel, lo tenemos aquí. Aquí está, en la cajita. Octop Padel. Perfecto. Y por último, bueno, pues si no lo hacéis, seguro que ya lo hacéis porque nos estáis viendo ahora mismo, seguid las redes sociales de Desde Dentro del Padel. Por último, tienen que contestar la pregunta. Hostia, es verdad. Esa preguntaca que yo. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Venga, tíenola. La pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor resultado de toda mi carrera? De toda su carrera. Y yo voy a dar una pista, porque tiene muchos. Tiene muchos resultados, pero tiene ahí, solamente tiene una final. Para mí ese sería el mejor resultado, ¿vale? Una final, porque bueno, está en cuadro, ha jugado 16avos, ha jugado 8avos, pero hay por ahí una final, ¿no? Sí. Ahí es la pista que les vamos a dejar. Y pocos jugadores han hecho una final, o sea, hay muchos arriba, pero pocos han hecho una final. Sí. Y este caballero lo ha hecho, ¿eh? Así que, bueno, ya he visto, seguir las redes sociales de cuatro cuentas y contestar correctamente a la pregunta. Así que, bueno, muchísima suerte a todos porque, esto lo merece. Y ahora sí que sí, macho, ha llegado el final. Tengo que decirte que tenía muy buenas referencias tuyas. Me encantaría decirte lo contrario porque me encanta eso de meterte ahí el cuchillito. Pero no. Pero tenía muy buenas referencias tuyas, me decían que eras un tipo súper divertido, un tipo cercano.
humilde, que para mí eso es muy importante, y así es, o sea, se han cumplido todas mis expectativas y me he pasado un día tremendamente maravilloso, así que te lo agradezco. Que muchas me gracias. Yo también, la verdad que he estado muy cómodo en todo momento, desde la mañana, desde las 8:45, ¿no? Sí, que se empezaba, sí, sí. Hasta ahora que son 5:30 casi, así que nada, espectacular. ¿Ninguna queja? Repetiría más veces. Bueno. ¿Queja? No, ninguna. Ninguna. Sí, la comida ha sido demasiado rápida igual, pero ha sido muy bien todo. Bueno, pues así que recomiendo a todos los jugadores que le escriban a ver si pueden hacer un dentro del pádel. Claro que sí, hombre, un dentro del pádel. Ahí está, dentro del pádel. Sí. Es que es un fenómeno, está cortando esto. Nos vemos muy pronto. Venga. En otro desde dentro del pádel. Saludos, chicos.